Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 11 de la experiencia aprendizaje integrada número 9 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria del área de ciencias sociales. Con el título, proponemos acciones para la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas en nuestra comunidad y del país. Si te gustaría que sigas viendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como MilekaSC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Nos informamos sobre el tema. Si bien es cierto, hay denodados esfuerzos del Estado, de las instituciones privadas y de nuestras comunidades para proteger nuestro patrimonio natural y se hace necesario contar con la participación de todos. Desde el lugar donde estamos, ¿cómo podemos contribuir a la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas donde involucremos a las autoridades y nuestras familias? Ahora vamos a conocer algunas de las iniciativas para la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas y para ello veamos el video Alto Mayo de vuelta al paraíso, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. En él apreciaremos cómo se ha logrado integrar a la población en el cuidado del bosque, presentándoles alternativas económicas y rentables. Luego de observar el video, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué experiencias se muestran sobre la valoración y conservación del Alto Mayo? El video nos muestra que existieron muchas experiencias sobre la valoración y conservación de la Reserva Natural de Alto Mayo. Los pobladores jugaron un rol fundamental para poder preservar esta área natural, ya que constantemente traficantes de madera atentaban con dañar el área natural, el lugar. ¿Cómo es la relación de los actores sociales con el área natural protegida de Alto Mayo? Tanto las autoridades como los pobladores ayudaron a que la Reserva Natural de Alto Mayo fuera protegida. Gracias a ellos, se estableció un equilibrio en el ecosistema, ya que al momento de utilizar los recursos que necesitan, tienen que recomponerlos. ¿Qué rol asumen los actores sociales en la valoración y conservación de Alto Mayo? Los actores sociales tienen un papel fundamental, como el de la protección y el cuidado de las áreas naturales. Tienen que hacer preservar las leyes ante cualquier tipo de atentado y recurrir a las autoridades para su resguardamiento. Proponemos acciones. Después de ver el video, planteamos acciones para la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas. Para ello, debemos recordar las acciones que propongamos deben estar basadas en lo que hemos aprendido en las actividades anteriores, además de considerar la legislación nacional vigente. Para guiarnos, debemos considerar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas de nuestra comunidad y del país? Primero, planteamos algunas acciones que podrían realizar los diversos actores sociales para la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas de nuestra comunidad, región o país. Acciones de actores sociales para la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas. Este sería un cuadro en donde vamos a proponer las acciones que deberían tener los organismos, como el Ministerio del Ambiente, cuyas acciones deberían ser los siguientes: realizar estudios ambientales sobre las condiciones en las que se encuentran las áreas naturales; el CERNAP, establecer y determinar las zonas de patrimonio natural para su conservación, así como una investigación para su cuidado; las municipalidades, cooperar con el resguardamiento de las áreas naturales protegidas; los pueblos originarios, mantener el equilibrio usando adecuadamente los recursos que se ofrecen en estas zonas protegidas; las juntas comunales, realizar rondas vecinales para proteger los recursos ante atentados; y las empresas privadas deben cooperar y realizar planes de acción con el fin de realizar sus actividades de manera sostenible. Ahora,
completamos el siguiente cuadro con nuestras propuestas de acciones sobre la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas. Consultamos con nuestros familiares para que éstas sean consistentes. Por último, debemos revisar las fuentes utilizadas. Este sería el cuadro de las acciones en el cual nosotros estamos proponiendo. Recuerden que son 8 acciones, de las cuales nosotros ya hemos colocado 3. Así que vamos a comenzar leyendo. Cada fin de semana realizar campañas de reforestación para las zonas dañadas en mi comunidad. De esta manera, preservaremos las zonas que fueron dañadas por actividades humanas y recomponiéndolas de áreas verdes. Segundo, realizar planes de acción junto a la municipalidad para la cooperación y reconocimiento de zonas naturales protegidas. Con el apoyo de las autoridades comunales, brindaremos mayor seguridad a estas zonas protegidas y evitaremos cualquier atentado o acciones ilegales. Tercero, solicitar estudios ambientales para ver las condiciones en las que se encuentran las diferentes zonas de nuestra comunidad. De esta manera, veremos cómo las actividades humanas han tenido un impacto en el ecosistema. Como mencionaba anteriormente, son 8 acciones de las cuales nosotros hemos puesto 3, así que ahora es su turno de colocar 5 acciones más que, según viendo el entorno de su comunidad, pueden realizarlo junto a sus vecinos o autoridades. Ahora, evaluamos nuestros avances. Aquí veremos los criterios de evaluación, marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Primero, utilicé información y herramientas cartográficas para comprender la valoración y la conservación de las áreas naturales protegidas. Expliqué el rol de los actores sociales en la valoración y conservación de las áreas naturales protegidas. Ambos criterios de evaluación, marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, expliqué las causas de la minería ilegal en las áreas naturales protegidas y sus consecuencias en las condiciones de la vida de las personas. Marcaremos que lo hemos logrado. Y tercero, propuse acciones para valorar y conservar las áreas naturales protegidas, considerando la legislación ambiental vigente. También marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 11 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad.